Negro, estaba pensando que ahora el sexo desplazó al amor en la tele, ¿viste? No sé, antes había más programas románticos, se formaban parejas. Y sí, Colo, pero es medio raro encontrar programas que le dan culto al amor. Se ve que no, eso no da mucho rating, ¿viste? Sí, ¿y por qué será? ¿Y será que porque cuando estás necesitado de amor no controlas mucho lo que decís? Con tal de ganarte a alguien te sale cualquier boludez. ¿En serio? Sí, mira. A ver, dinamos. Mira, antes que nada quería avisarte que tengo merlucitis. Es un problema ahí abajo que se me junta toda la esputza, no sé si te jode. No, no hay drama. Mira, en el peor de los casos, ¿sabes qué? Te clavo un sahumerio de pachuli en la canaleta y la hacemos bien hippie. Sexo, mugre y rock and roll. Además, ojo, yo no puedo decir nada. En la verga me pusieron lavame, sucio. Uy, sí, se nota, qué baranda, yogur vencido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ay, ¿todo en orden? Y bueno, entre mi yogur y tu merluza hacemos una partusa. Ay, qué divino, me encantó. Alto banquete para mi ojete. ¿Te gustan las rimas a vos? Sí, me encantan las rimas, me apasionan. Ay, no sabes. ¿Te gustan mucho las rimas, Sí, ¿por qué me preguntas? ¿Qué pasa? Y bueno, arrímate esta. Qué boludo, te cagaste todo, vamos allá. ¿Eh? Bueno, momento de votación, quiero que me cuenten qué harían con su pareja en caso de que se formen, pasearían, se divertirían, ¿qué harían? Yo me echo un tal caso y listo, Por mí está ok. Ay, qué feo eso lo hace cualquiera, no es nada original. A ver, que me cuente otro el pelado, tiene más pinta de romántico. Uh-huh. ¿Qué harías? Yo agarro la morocha y le parto el orto. Ay, horrible. Morocha, ¿qué opinas? Ay, yo me prendo. Si es con cariño, todo bien. ¿Pelado? ¿Con cariño? No, las pelotas, olvídate, no. Tampoco con cariño. Pedo, no. Un mimito, un besito en la nariz, no, nada. Jamás, nunca. Qué feo. La verdad, ay, estoy indignada. Yo quiero aclarar algo. Acá este es un programa para enamorados y no para degenerados. Yo les cuento, en mi caso, cuando viene mi marido, echando humo con el embutido así ardiente, le digo, para, flaco, campeón, te quiero mucho, todo bien, pero así no lo voy a hacer, las porquerías no las hago más, ¿eh? Y si querés fiesta, puñeta, puñeta. Si te pido que me saques al pájaro de la jaula y te atragantes con las plumas, ¿qué te estoy insinuando? ¿Que me una Greenpeace? No, boluda, no. A ver, escucha. No sé. Tengo el enano asfixiado y necesita respiración boca a boca. ¿Qué tengo? Asma. No, sos bastante boluda vos, escucha. Bueno, pero Olvídate. Tengo un oso peludo con la cabeza llena de miel y te pido que lo emprolijes a lengüetazos. ¿A qué me estoy refiriendo? Pensalo bien, no sé. Pensá. ¿Al osito Winnie Pooh? No exactamente. No. Es que no te entiendo, yo pensé que hablabas de Winnie Pooh. No, en todo caso me parezco más al amigo, al chanchito, que es más puerco y es rosa, como yo tengo una camisa rosa. Ay, bueno, mira, basta de tantas vueltas. Sacá la garompeta, las dos piñatas y te pongo una lustrada de chupetín y te dejo pelot... Ah, qué ordinaria. Hola. Mi nombre es Diego y mi problema es la paja que me tiene loco. Mi traumatólogo me dijo, morocho, hermoso, musculoso, cosita linda, te quiero mucho. Un terrible puto, pero bueno, me aconsejó dejar de acogotarme la gaviota porque ya me fracturé la muñeca dos veces y la obra social no me cubre los yesos por pajero. Vengo al programa a ver si la puedo poner en algún lugar más digno que no sea mi mano. O la esponja del baño, con jabón. ¡Pajero! 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 Hola, mi pajerín, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo andan esos huevos? Bien. Se los ve todos duros, todos hinchados, contracturados. Es por la leche que tengo, ¿eh? Mucho, sí, mucho calcio. Mucha acumulada. Mira el brazote que sacó, mira. Todo, con esta te haces la manota, ¿no? Correcto, sí. A ver, sacate la chaqueta, a ver las tetas. Mirá el pezón, ojo con el pezón, por ahí te sale leche. No, eso todo. De la polón. Ah, bueno, que está contento, te veo. Sí. Si querés saludar a las chicas, acá presentes. ¡Chupen, putas! Ah, bueno, estás con todas las pilas, todas puestas. Vamos, chupen. ¡Apa! Vamos, a chupar la verga, vamos. Está caliente el negro. Está buena, vos, guay. ¿Qué pasa, Colo? ¿Estás sensible? ¿Qué pasa? Es que me hace mal la gente que anda sola y no consigue pareja. Como dice el refrán, el güey solo bien se lame. El güey... ¿Qué tiene que ver eso con la formación de pareja? ¿Qué? ¿Cómo? Es que si anda solo tiene que lamer sus propios huevos, pobre. Quién pudiera, ¿no? ¿Cómo? Nada, olvídate. Che, mira, no llores más. En un par de minutos te voy a mostrar un programa donde se formaban parejas de verdad. Un programa histórico único. ¿Cuál, Colo? Adelantame algo, dale. Si me da un besito, te digo. Buah. Dale, negro, me prometiste un programa histórico de esos de formar pareja. ¿Cuál es? ¿Cómo cuál es, Colo? El insuperable don Roberto Galán y su Yo me quiero casar. ¿Y usted? ¿Qué me estás proponiendo, casamiento, pedazo de puto? No, forro, era el nombre del programa, ¿no te acordás? Yo me quiero casar, ¿y usted? Ah, cierto. A ver, derecho. Señor Roberto Galán, hoy no quería venir al programa. Hay mucha humedad y se me hinchan los pies. ¿Pero trajo los pies, señora? Ay, sí, ay, Roberto, sí, ¿cómo lo voy a traer? Le pregunto porque según su libreta sanitaria, la dentadura no la tiene hace rato, ¿eh? Ay, se le fue detrás de un choripán con pan duro, a ver. Pasemos a la otra participante, Adelaida. Adelaida, la de las tetas caídas. Habrá escuchado ese chiste muchas veces, ¿verdad? Sí, bueno, Roberto, pero viniendo usted es un cumplido, estoy toda mojadini. Y se cachondeó conmigo, es lógico. No, me hice pichincha, no retengo. Vos, usted es Olga, sírvase Olga, está enterita Olga usted, ¿eh? Adelaida, usted tranquila, que ahora la producción le alcanza un pañal descartable, va a estar todo bien. A ver los muchachos, sírvanse. Buen día, Roberto, es un placer estar acá. Igualmente. Según su libreta, usted ha fallecido. Sí, sí. Muy bien, ¿usted también? Uh-huh. Tranquilidad, esto es normal. La verdad, es cierto. ¿Qué humedad? ¿Cómo tengo la espalda? A ver. Caballero, sin dar nombres, mencione los motivos de sus votos positivos. ¿Me entiende?
Más o menos, no. Bueno, parece que hoy hablo en mandarín. ¿Hoy usted eligió a una dama? Sí. Bien, entonces no me haga gastar la dentadura al pedo y cuente por qué. Le digo el nombre. No, que... pero me cago en la producción. ¿Pero quién trajo a este participante, eh? No, usted espere. Usted no entiende y la cara no lo ayuda. Hable de los motivos de sus votos. ¿Ahora me entiende? Bueno, ahora sí. Ahora bien. Algo entiendo. Bueno, entonces hable, la puta madre, me cago en Satán. Hay una cachorrita que me cautivó con su mirada y me abananó con un suéter medio violeta. Pero no le voy a decir el nombre, salvo que usted me lo pida. ¡No, carajo! ¡No! Bueno, hay otra dama que no tocaría ni con guantes de jardinería. No voy a decir quién es por respeto, pero me mira raro, tiene anteojos, una camisa de mierda y un pelo lleno de canas. Si así es la terraza, no me quiero imaginar el sótano, ¿vio? Una cotorra albina debe tener ahí abajo cagada de hambre y daría la vida por una semilla. Buah, el caballero se fue al carajo y no avisó. Bien, ahora veamos si se ha formado una pareja. A ver qué tenemos acá. Mandarinas, leche en polvo, bueno, esta es la lista del supermercado. A ver, qué quilombo que tengo, a ver, qué, apacó, señor, ¿qué es esto? Señorita Sunshine, no, esta es una fija del hipódromo. A ver, epa, se ha formado una pareja. La señora que tendría que demandar a su peluquero, ¿eh? Que sonríe, nadie sabe por qué, con el caballero que nos mencionó su trauma con el risotto que hacía su madre. Felicitaciones, señor director, póncheme el potus. Yo me quiero casar. ¿Y usted? No sé. ¡Buah! ¡Qué lindo, qué hermoso! ¿Viste, Colo? Un programa positivo, buena onda, que ayudaba a las personas. Sí, sí. Falta más gente en la tele como don Roberto Galán. Si estuviera en esta pecera, nos llevaría al living del amor. Sí, bueno, pero yo paso, ¿eh? Te agradezco. Dale, aunque sea, dame un piquito. Dale, me puse sensible. Nada, vos te pusiste más puto y no te diste cuenta. ¿A quién le decís puto? A vos, puto. ¿Yo puto? ¿Vos? No, vos, puto. Yo puto más puto.